Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este su canal. Y pues nada, el día de hoy estaremos preparando unas deliciosas calabacitas con queso. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Yo voy a estar utilizando 5 jitomates rojos, 2 ajos, una cebolla entera, queso al gusto. El queso es queso para freír o queso mozzarella también puede ser, pero en esta ocasión estaré utilizando queso para freír. Y pues no podía faltar las calabacitas aquí en Estados Unidos, pues se llaman zucchinis. Pues si estás aquí en Estados Unidos y no sabes qué son calabacitas, pues son zucchinis, ¿ok? Entonces pues vamos a estar realizando unas deliciosas calabacitas con queso, bien ricas, bien fáciles, muy económicas. Como pueden ver, no se necesita tanto. Y pues nada, mejor que les parece si comenzamos a elaborar estas deliciosas calabacitas. Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar picando nuestros ajos. Vamos a tratar de picarlos pues lo más pequeñito que podamos. Pueden utilizar también el ajo que ya viene en bote picadito, bien finito. En este caso a mí se me terminó, como pueden ver ustedes, pues yo los he usado ese ajo en otros videos, pero ahorita pues no tengo. Entonces pues me toca picarlos, ok. So así sucesivamente nos vamos a ir picando. Bueno, pues ahora vamos a picar nuestra cebolla. Esta ya no tiene que ser tan finita como el ajo. El ajo es porque pues no queremos que se sienta en la comida. Esta cebolla va a ser pues picada regular. Y así sucesivamente nos vamos a ir picando pues toda nuestra cebolla, ¿ok? Bueno, pues ahora lo que hice es que voy a poner a calentar mi cacerola, como pueden ver aquí. Voy a poner un poco de aceite para pues comenzar a freír todo. El aceite es al gusto, pues son vegetales y eso es al gusto. Si te gusta pues bien frita las cosas con suficiente aceite, pues ponle. Más o menos yo le calculo que son de las cucharas grandes como esta. Les voy a mostrar. Como esta cuchara es una de aceite, pero pues ustedes, eso va a ser al gusto, ¿verdad? Ahí, al ojo. Voy a dejar que esto se caliente, pues, para venir a freír el ajo, la cebolla y todo sucesivamente. Bueno, aquí ya tengo el aceite caliente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner primero el ajo. Y lo vamos a freír un poco antes de poner la cebolla. Si vieran qué rico huele estar friendo ajo, es un aroma muy muy delicioso. No sé, bueno, para las personas pues que les gusta el ajo, el olor, ¿no? Porque pues el ajo crudo a mí tampoco, como que no. Pero huele muy rico cuando estamos friendo lo que es el ajo.
Y pues nada, solamente lo vamos a dejar que se ponga un poquito doradito. Así de esta manera, así tal cual está ahorita, que ya cambió como de colorcito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la cebolla. Igual la vamos a freír hasta que quede transparente, bien frita, frita, frita. Porque pues el gusto de estas calabazas es que todos los vegetales, las verduras queden lo más fritas posible, pues que saquen todos sus sabores, todos sus jugos bien bien, para que esas calabacitas pues puedan agarrar un buen sabor de lo que es el ajo y la cebolla. Entonces así vamos a estar friendo bien bien hasta que nos quede bien transparente nuestra cebolla. Pues así es como se debe de ver lo que es el ajo y la cebolla. Ahora voy a poner lo que es el jitomate rojo. Ya lo piqué, simplemente es picado. En cuadritos, no tiene que ser tan pequeño como el ajo, pues no importa. Esto va a quedar bien frito aquí junto con el ajo y la cebolla. Seguimos friendo ahora lo que es nuestro jitomate, que nos quede todo bien fritito, como les había dicho desde un principio, y pues vamos a seguir friendo. Bueno, pues aquí tenemos ya todos los vegetales, lo que es el ajo, la cebolla, el jitomate, bien, bien frito. Realmente me dilaté por cada uno como de 6 a 7 minutos. Que se fría bien, no le tengan miedo, no va a pasar nada, se fría bien fritito. Y ahora es el momento de agregar las calabacitas. Yo no encontré pipicha. Aquí en Estados Unidos, pues no es muy fácil de encontrarla, pero se le pone pipicha. Si quieren un saborcito más rico, pues se le puede poner pipicha. En caso de que aquí en Estados Unidos alguien la encuentre, pues póngale pipicha. Van a ver que les van a quedar súper deliciosas estas calabazas con pipicha. Yo no tengo, entonces no la pude conseguir en ningún lado, y pues entonces omito lo que es la pipicha. Esa la encuentran en México. Y pues nada, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner sal y pimienta. La pimienta, si no les gusta, igual también la omiten. Suficiente pimienta, y vamos a ponerle sal. La sal es al gusto. Meneamos bien que se integre lo que es la sal y la pipicha. Me quedé pensando en la pipicha, qué tan rica es esa pipicha. Perdón, y el pimienta o black pepper, que pues así le llaman aquí en Estados Unidos. Ok, entonces pues nada, voy a dejar que las calabacitas se frían, se cuezan bien, 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 para venir y pues poner el toque final, que vendría siendo el queso, ¿ok? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es picar nuestro queso de esta manera, en cuadritos. Como les digo, pueden usar este queso que es para freír,
o pueden usar queso mozzarella también. Disculpen mi perrito nuevamente. Pues así es como van nuestras calabacitas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a probar de sal. A ver qué tal están para ya proseguir. Vean, ya están, ya le entierro la uña y ya están listas, vean. Voy a probar de sal. Bueno, para mí están bien. Están bien ricas. Vean que están bien cociditas. Vean cómo están. Le entierro la uña. Solito ese vaso. Eso significa que ya están. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el queso por último, el queso para freír. Revolvemos y apagamos porque como está bien caliente, pues el queso se va a derretir con lo mismo que está caliente la cacerola, ¿ok? Entonces meneamos y apagamos. Ya las calabazas ya se cocieron, ya está bien de sal. Y como les digo, si pudieran conseguir pipicha, uy, sería otro nivel, sería otra cosa. Pero de igual manera, pues saben muy, muy deliciosas. Y son muy nutritivas también. Con esto no se necesita carne. Con esto es más que suficiente. Un platillo que te llena, muy saludable y riquísimo, por supuesto. Y pues bueno, chicas, así es como se ven nuestras calabazas. Chicas y chicos, guapos, guapas, vean nada más. ¡Qué delicia! Ahorita ya les voy a apagar, las voy a tapar y en un momento voy a servirlas para que vean qué cosa tan rica. Ya se me hace agua la boca nada más de ver esto. Vean nada más qué color tiene la cebollita, el jitomatito, el ajo, pues por supuesto no se ve en lo absoluto, el quesito. No, 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 no. Esto es una delicia. Bueno, ahorita les enseño el plato final. Ustedes lo pueden acompañar como quieran, ¿vale? Bueno, pues es así como quedaron estas deliciosas calabacitas con queso, bien deliciosas, al estilo bien mexicano, a mi estilo. Vean nada más esos colores. Vean nada más las calabacitas, el jitomatito, todo bien delicioso. Pues nada, espero y esta receta sea de su agrado realmente. Pues la hago con todo mi corazón para todos ustedes. Espero y pues lleguen a hacerla, no se van a arrepentir. Están bien, bien deliciosas estas calabacitas. Y pues nada, muchas gracias pues por siempre apoyar este canal que es tu canal. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por todo su apoyo a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y pues si tú que estás viendo este video y no te has suscrito a este canal,
te recomiendo que lo hagas, pues estas recetas son originales del día a día de una familia común y corriente, así tal cual yo las hago, todo bien exacto, ingredientes, todo. Entonces, pues nada, gracias a todos. Fue un gusto para mí poder compartir, tomarme mi tiempo, pues no me cuesta nada, me gusta compartir. Y gracias, nos vemos en el siguiente video.